Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Karina Montes, soy la brand manager de Musta en Perú. Este día vamos a hacer una presentación de la marca. Tenemos a un gran invitado, Luis Omar Torres, es un educador internacional con muchos años de experiencia. El día de hoy nos va a presentar una técnica de corte muy buena, pero antes vamos a hacer una previa y vamos a presentar un poquito todos nuestros productos. Quiero comentarles, Percy, lo pones en pantalla, un poco la historia de Musta. ¿Eh? Muster es una empresa italiana al 100%, con fábrica propia en Milán. Tiene 4 filiales, tiene un laboratorio súper moderno. Su fábrica tiene 55.000 metros cuadrados. Imagínense ustedes la magnitud de la marca, ¿no? Tiene 4 filiales alrededor del mundo. Cuenta con un moderno laboratorio propio, donde paso a paso, detalle a detalle, crea cada una de estas hermosas herramientas. Es por eso que podemos tener esta calidad inigualable, ¿no? Es una calidad inigualable, ¿por qué? Porque tenemos alta tecnología, vanguardia, tenemos elegancia y sobre todo garantía, ¿no? Al contar con un propio laboratorio, con un laboratorio tan moderno, ustedes van a tener la seguridad de que nuestras herramientas no se le van a dañar ni se le van a lograr fácilmente. Le va a durar mucho más tiempo que las herramientas convencionales que están actualmente en el país, ¿okay? La diferencia principal en nuestros productos es que contamos con placas de 100% cerámica pura, a diferencia del resto que solo tienen revestimiento de cerámica. Eso es un valor agregado muy fuerte para nosotros como marca. ¿Por qué? Porque te va a proteger. La cerámica es la única tecnología que realmente protege el cabello. Entonces sus clientas no van a tener el temor o el miedo de que se les rompa las puntas, se les dañe el cabello, ¿ok? Porque nuestros productos contienen placas de 100% cerámica. Por ejemplo, esta es nuestra plancha Manuela, ¿ok? Nuestra plancha Manuela tiene la placa, como les vuelvo a repetir, 100% cerámica combinado con titanio reflex. ¿Qué es el titanio reflex? Son micropartículas de titanio condensadas que hacen una placa completa como la que ustedes están viendo y se condensa junto con la cerámica pura. Entonces ustedes van a tener acá protección, calor, tecnología y sobre todo van a poder hacer más rápidamente su trabajo con sus clientes, ¿ok? Raimundo pregunta, ¿la plancha es buena para realizar alisados? Por supuesto que sí. Nuestras planchas, todos los modelos de nuestras planchas son ideal para alisados y botox. Nosotros pertenecemos, esta marca pertenece a Unicabel Cosmética, que tiene lo que es Italian Maxi Moda. Casualmente el dueño, que es Ángel Cortés, decidió traer estas herramientas para que sea complemento de sus alisados y sus botox, porque son ideal para todo ese tipo de servicios. ¿Por qué? Les vuelvo a repetir, porque nuestros productos tienen la cerámica 100% pura, entonces eso va a hacer que el calor del cabello no queme a la clienta, como sucede con otras marcas, ¿no? Otras marcas dejan el cabello chicloso, con las puntas rotas, esta no, esta te va a dejar las puntas cerradas, las puntas selladas, ¿ok? Entonces, el valor agregado que tenemos es la alta tecnología, la garantía y sobre todo la sofisticación y, como ustedes pueden ver, la elegancia de nuestros productos, ¿no? Este producto jamás va a terminar descascarado, jamás va a terminar manchado, porque tiene un material que es ideal para poder hacer la limpieza. Y ustedes siempre tengan la plancha bien cuidada, ¿no es cierto? La pueden limpiar y ya no van a tener el problema que se les está descascarando y al tiempo de los años van a tener toda la plancha manchada. No, con nuestras planchas de Musta no va a suceder eso, ¿ok? También contamos con las secadoras más potentes del mercado. Tenemos esta secadora Green Hair, que es una maravilla porque tiene lo que es el sistema ecológico. Es la primera secadora en el mundo profesional que cuenta con el sistema ecológico. ¿Qué significa eso? Que en la secadora le va a consumir la mitad de energía de lo que usted normalmente está acostumbrado a gastar. Por ejemplo, si su recibo de luz le venía 300 soles y usted cambia todas sus secadoras a secadoras Green Hair, le va a venir la mitad, porque le va a jalar la mitad de energía, pero sin embargo la potencia va a ser de 2300 watts, ¿ok? Tenemos también la fabulosa Kalahari, que es
nuestra secadora estrella, porque tiene 2400 watts de potencia, es súper ligera, liviana, ya no van a sufrir el tema de la tendinitis y de dolores musculares por estar todo el tiempo cepillando. Súper ligera, miren, súper liviana, es una maravilla. Esta secadora me encanta, es la Kalahari que tiene 2400 watts, ¿ok? Los invito a todos que nos sigan a través del Instagram y del Facebook, que siempre vamos a colgar novedades de la marca. Tenemos cursos presenciales, workshops especiales, talleres para ustedes. Ahora los voy a dejar con el gran Luis Omar Torres, que va a hacerles un súper cambio de look. Vamos a un corte y regresamos con Luis Omar. Muchas gracias por seguirnos. Muy buenos días, queridos artistas de la belleza, bienvenidos una vez más a la Academia Unicabel, donde, como siempre, muchos artistas, profesionales, educadores, comparten mucho conocimiento, mucha información. Hace un momento hemos visto y hemos escuchado a Karina hablando de todos los beneficios de la línea espectacular Muster,
yo tengo entendido, y muchos alumnos de mi escuela también ya lo están utilizando, que están muy felices con estas herramientas, les ha encantado. De hecho, acá en el interín estaba notando que preguntaba Raimundo Su, nos preguntaba, ¿la plancha es buena para realizar alisados? Por supuesto, Raimundo, ¿sabes por qué? Porque justo la plancha que te estaba enseñando Karina en este momento, que es la plancha Manuela, esta plancha tiene un beneficio, que tiene aleación de titanio con cerámica. Entonces debemos recordar una cosa, que la cerámica te permite generar iones negativos, ¿para qué? Para favorecerte el cierre de cutícula y como consecuencia que ese cabello tenga más brillo. Adicionalmente, toda la plancha tiene mango de goma, lo cual, mira, me permite agarrar con comodidad sin que me queme. Sin embargo, con otras planchas lo que podría hacer es que yo me esté quemando la mano y lo estoy agarrando sin ningún problema. Mira, no me genero daño, ni me quemo, ni nada por el estilo. Así que va espectacular. Así que si la quieres utilizar para los procesos de alisado, de laseado, no tengas ningún problema. ¿Sí? Y si los haces con nuestros productos, pues definitivamente te irá muchísimo mejor. Bueno, ahorita vamos a seguir conociendo un poquito más estos productos. Quien les habla y les saluda en este momento es Luis Omar Torres. Una vez más acá compartiendo con ustedes conocimiento, compartiendo educación en esta mañana, que de repente algunos ya están en la peluquería relajándose un poquito. Y bueno, darle la bienvenida a todos ustedes y una vez más gracias a la Academia Unicabel por permitirnos y a Muster por permitirnos compartir conocimiento e información. Bueno, acá tenemos a nuestra modelo donde vamos a realizar el cambio, ¿sí? Vamos a trabajar en un cabello que no se ve frecuentemente, es un cabello ondulado, ¿sí? Acá, bueno, yo de inicio nomás recomendaría lo siguiente, ¿no? Una coloración con biogénesis en el crecimiento, que es una coloración sin amonio, es una coloración vegana, que está muy de moda en este momento y que muchas clientes también ya la solicitan. ¿Por qué? Porque no me va a crear ninguna sensibilidad en el cuero cabelludo, me va a permitir tener un color excelente y procedería, bueno, hasta ahí ya le voy cobrando, no sé, sus 140, 150 solamente por las raíces. Y de ahí enseguida pasaríamos a hacerle un baño de color con nuestra línea sin amoníaco Milk Color. Sí, pero bueno, de Biogenesis y de Milk Color vemos constantemente a Giovanni, a Jonathan compartiéndoles información, así que no se pierdan las transmisiones de los educadores de la Academia Unicabel. Bueno, así que bueno, como recomendación, ¿no? Para dar una pequeña emparejadita al color. Y vamos a analizar la estructura del corte que tenemos en este momento. Acá lo que nosotros estamos viendo es un caso que no es muy común en las peluquerías, que, o mejor dicho, en las transmisiones, que es un cabello onduladito, que a mí particularmente me encanta. Algunos profesionales dicen, es diferente cortar un cabello ondulado que un cabello lacio. No es lo mismo. Bueno, la verdad, a mi punto de vista y mi criterio, sí es lo mismo, ¿correcto? Cortar un cabello lacio, un cabello ondulado, no tiene diferencia. Lo que sí tenemos que hacer es tomar en cuenta las medidas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tomar una medida sobre un cabello lacio y sobre un cabello ondulado. O sea, si yo un cabello ondulado lo mido estirado y lo mido lacio, pues definitivamente esta medida se va a recortar muchísimo más. Yo lo que tengo que hacer es tomar las medidas en función al cabello que se generó como onda. Por esa razón que yo particularmente considero que no hay una diferencia exacta o muy marcada para cortar un ondulado o un lacio. Es básicamente la determinación de las guías. ¿Sí? Raimundo, ¿te puedes comunicar con nosotros por interno para que te den la información de las herramientas y los precios? Rosaura nos menciona, ¿qué otro modelo de secador es la mejor? Compré una Safari Muster y no tuve suerte. Rosaura, la Safari Muster es una secadora buenísima, pero ahorita se está ingresando con la Kalahari, que es una secadora que no pesa. Mire el diseño, está espectacular, está linda. No pesa, muy ligera. Si, por ejemplo, tú sueles hacer domicilios, la puedes llevar sin ningún problema en la maleta. Y también tenemos la Green Hair, ¿correcto? Pero la Green Hair es una secadora ecológica, tampoco tiene peso, 2300 watts de potencia, pero ¿qué es lo que la hace ecológica? Que tiene 2300 watts, pero en corriente te consume 1200. Ahí es donde viene
el ahorro. Y con respecto a la Safari, Rosaura, yo te soy sincero, yo tengo una Safari y a mí me va espectacular. El tema cuando tú la manejas es de repente en el encendido y en el apagado. Tienes que asegurarte que al momento que tú la apagas suene un pequeño clic, y ese clic es el que ya te está garantizando el completo apagado. ¿Por qué? Porque recordemos que tiene la aceleración del motor en progresión, es decir, tú determinas la fuerza con la que quieres utilizar. A mí particularmente me va muy bien con eso. Mónica Lescano nos dice, hola colega desde Argentina. ¿Cómo estás, Mónica? Mucho gusto. ¿Sí? Bueno, volviendo a nuestra modelo, ya hemos visto sus características. Vamos a determinar ahorita la estructura del corte que vamos a utilizar. Voy a humedecer el cabello para poder realizar nuestro proceso de corte. ¿Sí? Nuevamente, para las personas que recién se conectan, bienvenidos todos a la Academia Unicabel. Mi nombre es Luis Omar Torres. Estamos hoy día lunes, inicio de semana, para poder compartir conocimiento. Y para todas las personas que se empiezan a conectar, no se olviden compartir esta transmisión para poder llegar a más profesionales, que los profesionales vean mucha técnica, mucho conocimiento, y que no solamente podamos estar con colegas acá en Perú, sino también con colegas de otros países, y podamos compartir mucha de la técnica que nos brinda Muster. Quien les habla, soy Luis Omar Torres, me dedico a la peluquería desde el año 1997, o sea, desde el siglo pasado. Ya varios años dedicados en este rubro, y esperemos que les guste la transmisión el día de hoy. Bueno, estoy procediendo a humedecer este cabellito que tenemos y voy a realizar en la zona alta. Vamos a empezar a realizar en la zona alta. Acá me están preguntando, Raimundo nos dice, ¿qué corte va a realizar? Raimundo, vamos a realizar un corte bob en este cabellito ondulado. ¿Sí? Vamos a realizar un corte bob, pero este corte bob va a tener mucha textura, mucho movimiento, mucha activación. Vamos a marcar estos rizos. Entonces, estoy subseccionando la zona alta. De la cabecita, vamos a empezar a subseccionar la zona alta y estoy realizando una línea en zigzag a lo largo de la curva de la cabeza. Entonces, podemos ver la línea zigzag a lo largo de la curva de la cabeza. Ahora, voy a subseccionar con una línea detrás de la oreja los laterales. ¿Sí? Lo hago atrás de la oreja e incluso voy a trazar un dedito más atrás detrás de la oreja. ¿Por qué? Porque la modelo tiene una generosa cantidad de cabello, pero tiene menor densidad de la cantidad de cabello hacia los laterales. Es decir, tiene una cantidad generosa en la zona alta, en la zona posterior, tiene mucho en el lateral. Y para eso es que estoy tratando o procurando de hacer la línea un poco más ancha. Uy, se me acabaron los ganchos. ¿Qué hago? Por salir apurado. No, mentira, te estoy bromeando. Lo que le quiero mostrar es lo siguiente. Si no tiene gancho, simple, tuerce el cabello, le hago un pequeño nudo y ¡clin! Ya está. No quiero que se suelte, entonces crepo un poquito. Lo crepo y ya está. No necesité mis ganchos. Entonces, a veces es importante tener algunas salidas, ¿no? ¿No es cierto, queridos colegas? Para poder nosotros trabajar con comodidad. Entonces, siempre hay que tener alternativas. Y listo, solucionado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar de la siguiente manera. Primero, ojo, yo trabajaría o puedo realizar este proceso de corte en la parte posterior de una manera directa. ¿A qué me refiero directo? Sin tomar medidas ni nada, pero quiero que veamos un tema de la referencia a lo que me refería
al inicio de esta transmisión cuando explicábamos cómo tomar la medida con respecto a un cabello lacio y un cabello ondulado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? En la parte posterior estoy tomando una línea horizontal. ¿Correcto? Entonces, estamos tomando una línea horizontal y esta línea horizontal es la que me va a determinar la medida. Y esto es lo que les mencionaba al inicio de la transmisión. Voy a inclinarle un poquito la cabecita hacia adelante para que podamos ver mejor. ¿Y qué hacemos? Peino en natural y si yo lo corto estirando el cabello, yo acá le estoy dando una medida con respecto a un cabello lacio. Pero debo recordar que ella no es lacia, ella es ondulada. Entonces no puedo tomar esa medida de esa manera. Entonces, ¿qué hago? Tomo una pequeña área y en lugar de estirarla, la relajo, la suelto. Y una vez que esté suelta, se me marca el rulo. Y sobre la forma de ese rulo es que le doy el trazo. Porque ahí donde yo lo estoy marcando en la forma curva, ahí es donde va a terminar el largo. Por eso es que no la marco estirando, porque después me va a dar otra medida. Eso es a lo que me refería con primero determinar los tamaños. Entonces, por ejemplo, le quiero acá. Entonces, una vez que ya tengo la medida, recién puedo estirar para poder tener la medida del corte que yo puedo determinar. Oye, Luis Omar, pero ahora sí ya estás estirando. ¿No dijiste que no lo ibas a estirar? Claro, pero hay un detalle. Yo ya lo estoy estirando porque la medida ya se realizó en cabello ondulado. Es decir, yo ya sé hacia dónde va a llegar. Entonces, cuando este rulito se relaja, ya regresa al tamaño que yo le había determinado. ¿Correcto? ¿Claro hasta acá? Ahora, esta es mi base. ¿Qué voy a hacer? Voy a trazar una línea horizontal, aproximadamente unos 2 o 3 dedos, y quiero que veamos esta vez el trazo de perfil. Voy a peinar todo el cabello hacia la zona baja. Quiero que veamos la proyección. Miremos la proyección. Estoy llevando la proyección lo más pegado a la nuca. Un detalle, percatémonos también que estoy trabajando con la cabecita inclinada. No estoy trabajando con la cabeza recta, sino con cabeza inclinada. Y voy a cortar al nivel de la guía. En línea horizontal. Entonces quiero que veamos acá de nuevo. Estoy llevando al nivel de la guía en línea horizontal. ¿Qué significa? Que mis dedos se están manteniendo en forma horizontal. ¿Correcto? Entonces ya estoy determinando la medida de forma horizontal. ¿Ahora qué hago? Esta misma medida que ya me está permitiendo quitar cantidad, la voy a proyectar en un ángulo alto a la altura de la línea de la zona alta. En esta línea de zona alta, proyecto y voy a encontrar mi transparencia hacia la zona baja. Entonces, miren de perfil. Voy a enderezarle ahora un poquito básicamente para que entendamos mejor. Primero proyecté toda la masa hacia abajo. Ahora la proyecto al nivel generando proyección. Y corto generando el movimiento. Ahorita vamos a seguir hablando de las herramientas, del nuestros cepillos, nuestras secadoras que están espectaculares. Muster es una marca italiana, como ya muchos profesionales han venido observándola y han venido utilizándola ya en las peluquerías. Tecnología 100% italiana, ¿correcto?
de muy buena aceptación en el mercado, porque la verdad están buenísimas. Ahora, tengo la medida y ahora, el cabello de abajo, que está a este nivel, es el que me va a servir de guía para la zona alta. Entonces, peino de nuevo. Peino de nuevo. Sostengo el borde de la zona baja y con ese borde peino. Voy a cambiar de posición para que veamos mejor. Peino y abajo va a aparecer mi guía al nivel a donde yo quiero realizar el trazo. Sigo llevando los cabellos en línea horizontal. Quiero que vean a qué me refiero con horizontal. Mira la posición de mis dedos, se mantienen horizontales. ¿Por qué los coloco de forma horizontal? Para que los extremos tengan mayor recorrido. Y al tener mayor recorrido, me permite generar ese efecto cóncavo que tanto nos gusta hacer en las líneas de los cortes bobs. Nuevamente. Suelto. Ok. Veamos ahí, hacia la zona posterior. Miremos el movimiento. Miremos la activación. ¿Se nota el cambio o no? ¿Sí? Para las personas que están conectadas, no se olviden compartir esta transmisión. Nuevamente, quien les saluda en este momento, Luis Omar Torres, y estamos acá gracias a Muster. Para las personas que no lo han utilizado, no saben lo que se están perdiendo, así que son herramientas espectaculares. Zona posterior, zona lateral. Ok, ya había separado, había hecho un pequeño crepado, lo suelto. Y ya está. Entonces tengo el lateral. ¿Qué voy a hacer? Voy a trazar la mecha. Voy a sacrificar un poquito el largo sin exagerar. Sin exagerar. Y voy a proyectar el cabello hacia la zona posterior. Proyecto el cabello hacia la zona posterior. Tomo como referencia el cabellito de la zona alta de atrás también. Y con esa referencia avanzo la tijerita y hago un trazo. Y suelto. Entonces he generado una progresión de largura que va de menos a más, con un movimiento suave gracias a mi tijerita Black Titanium. Black Titanium, correcto, 6.5, tiene las anillitas, sí. Dependiendo de los deditos, si están más gorditos o más flaquitos, los puedes sacar para que puedas trabajar con comodidad. Y una cosa importante de esta herramienta de Muster, que esta Black Titanium es una tijera filo navaja. O sea, la filo navaja suele ser con una hoja cóncava y eso me permite generar un trazo muchísimo más suave al momento de trabajar. Por eso, Black Titanium. Nuevamente, tengo el lateral. Y me voy al otro lateral. Nuevamente. Suelto. ¿Ven por qué les dije que no tenía ganchitos? Para tener alternativas. Suelto. Y con el mechón de la zona alta, el de arriba, nuevamente peino hacia la dirección de la guía. Y hago un deslizado de tijera moviendo la mecha para poder nosotros
generar nuestra largura. Ahí está. Entonces vamos generando nuestra largura, moviendo. Y tenemos las longitudes de la línea del corte bob. Mira ahí. Llevando el cabello en inclinación de menos a más. Ahora, quiero soltar, o mejor dicho, quiero hacer que estos rulitos en la zona posterior se me marquen más, que no se aplanen. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a subseccionar la zona posterior y voy a hacer diagonales hacia adelante, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Y voy a hacer pequeños golpes con tijera, abriendo y cerrando en forma de Z. Doy pequeños golpes, suavecitos para que no me marque mucho. Voy y regreso. ¿Se ve bien? O le inclino un poquito. ¿Mejor ahí? A ver. Voy, pequeños golpes, voy, izquierda, derecha y regreso. ¿Eh? Nuevamente, trazo diagonal y otra vez, izquierda, derecha y regreso. Izquierda, derecha y regreso. Entonces, esto me va a permitir, mira, tener, compara con el otro lado, mira. Más soltura con el rulo. Esta técnica sí te la recomiendo más para un cabello onduladito. Repito procedimiento. En forma de Z. Voy y vengo. Voy y vengo. Voy y vengo. Pequeños golpes suaves. Entonces logré tener mayor soltura. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo vamos en esta transmisión? ¿Cómo está la gente el día de hoy, lunes? Nuevamente. Tenemos saludos de Sonia Palma Chávez. Saludos desde Chile. Maestra Sonia, ¿cómo ha estado? ¿Qué tal? Una gran maestra, la verdad. No sé en cuánto aprendí yo de ella. Un fuerte abrazo, maestra. Se le quiere muchísimo. Nuevamente, zona alta, voy a trabajarla con desconexión para generar un poco de peso. Cabello de la base, proyecto el cabellito con ángulo inclinado y voy a dar medida hacia la zona posterior. ¿Para qué? Para conseguir una progresión de largura hacia la zona frontal. Y veamos acá. Esto nos ha permitido tener volumen, marcar una línea con rulos. ¿Sí? Margot también nos dice muy agradecida por sus enseñanzas. Gracias, Margot, un fuerte abrazo. Esperemos que todos ustedes estén bien. Recuerden no perderse todas las transmisiones de la Academia Unicabel. Pueden ver las repeticiones donde van a ver mucha técnica, con muchos educadores, la verdad, está buenísimo, ¿sí? Y siempre compartiendo, conozcamos más la nueva coloración que tenemos, italiana, Cleral, Mil Color, Biogenesis, coloración sin amoníaco, vegana. Entonces, pónganse las pilas, porque la verdad los productos están espectaculares. Nuevamente,
Veamos acá. Miremos el resultado. Mira cómo hemos generado volumen. Hemos soltado. Hemos llevado la línea del corte Bob hacia la zona posterior. Y ¿qué vamos a hacer en este momento? En este momento vamos a... Bueno, no me gustaría perder el rulo. Así que vamos a hacer solamente un lado, porque se comparen para que se vea. Y vamos a usar nuestra Kalahari 3000. Mira qué bonito diseño, anaranjadito. No pesa, ligera, fácil para limpiar en la zona posterior cuando se llena de polvito. Entonces, nuestra Kalahari es una secadora muy práctica. Sobre todo, no tiene peso. 2400 watts de potencia. Voy a utilizar mi cepillo Rizos. Mi cepillito Rizos tiene en la parte posterior un ganchito que me permite hacer con facilidad ciertas secciones, como la que quiero yo realizar acá. Entonces voy acá con mi sección. ...2400 watts de potencia, tecnología italiana. No pesa, ligera, fácil de usar, práctica, y es de Muster. Entonces quiero que veamos lo práctica que es esta secadora. Ah, pero no le vamos a dar todo el crédito a ella. Vamos a usar también nuestra Green Hair, secadora ecológica, ¿correcto? ¿Cuál es la diferencia? Esta secadora Green Hair tiene 2300 watts de potencia. Pero Luis Omar, ¿y cómo, qué es lo que la hace ecológica? Bueno, te explico. Esta secadora tiene 2300 watts de potencia, pero te consume como 1200. Es decir, te consume casi un aproximado de la mitad de corriente. Entonces, estamos teniendo un ahorro en nuestro consumo de energía. Así que si quieres una diferencia con una secadora ecológica, la mejor opción es nuestra Green Hair. Mira, tampoco pesa, muy buen diseño. Es una herramienta buenísima. Y no se olviden siempre todas las transmisiones de la Academia Unicabel. Siempre estos rulitos que están en la parte frontal que a veces a los clientes no les gusta.
Miremos acá. Con facilidad me ha permitido cepillar mi cepillo rizos. Y podemos ver. ¿Correcto? Entonces, vemos cómo una Gringer me ayuda mucho al proceso del cepillado o una Kalahari. Voy a utilizar mi planchita para complementar mi servicio en la peluquería. Voy a utilizar mi planchita Manuela, ¿correcto? Pantalla digital donde puedo regularizar el precio. 230 grados centígrados es el máximo, pero no necesito mucho porque este cabellito está procesado, así que le voy a bajar a 190. Esa es la ventaja también de esta plancha Manuela, que me permite determinar la intensidad del calor con la cual yo quiero trabajar. Nuevamente voy cerca al crecimiento, bajo y un pequeño quiebre, bajo y un pequeño quiebre. Entonces, esta planchita Manuela no genera ninguna molestia al planchar, no jala, no quema. Puedo agarrarla con completa facilidad al momento de manipularla. ¿Por qué? Porque todo el mango es de goma. Entonces, puedo yo realizar un proceso de planchado sin dificultad. Y no tengo que estarla pasando muchas veces. Recordemos que esta planchita Manuela es de aleación de cerámica con titanio. La cerámica, como explicamos al inicio de esta transmisión, me va a permitir generar iones negativos para hacer que este cabellito se cierre la cutícula. ¿Correcto? Entonces eso me permite hacer un cierre de cutícula y facilitar el proceso. Nuevamente. Ah, para las personas que quieren información de los equipos Muster, si revisan la conversación pueden encontrar ahí los precios y pueden encontrar también a un representante que nos va a permitir darte todas las facilidades para que puedas adquirir nuestros productos de Muster, tecnología italiana, así que no te la pierdas. Tú mismo ya estás viendo cómo funciona, cómo trabaja, así que a ojo cerrado, nosotros en la escuela ya casi todos nuestros alumnos están utilizando Muster, les va muy bien. Gracias a mi pantalla digital he podido regularizar en mi plancha Manuela el control de la temperatura, ¿correcto? Aparte, mira la presencia, mira la imagen, porque vamos a ser sinceros. La cliente a la peluquería va por tu técnica, va por tu infraestructura, por tu forma de ser, por todo lo que está en tu ambiente, pero también va por tu herramienta, porque las clientes también son muy visuales y las clientes ven mucho las herramientas que tú estás utilizando. Y si trabajas con herramientas de calidad, herramientas buenísimas, pues definitivamente olvídate, vas a tener a las clientes aseguradas. ¿Sí? Elsie, como te dije, gracias por los saludos, el Chris, perdón, les van a dar la información por interno y los números también los tienen ahí. Buenos días, Rosa Elizabeth. Buenos días, Rubí. ¿Cómo estás? Entonces, miremos ahí. ¿Sí? Básicamente le he planchado un lado para que veamos. Mira. El brillo. Pero la realidad de ella es el cabello ondulado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a prender mis secadoras. Pero las voy a poner no en aire caliente, sino las voy a poner en aire frío. ¿Por qué frío? Porque voy a secar para que se define el rizo, pero que no se me haga mucho volumen. Para esto trabajo con aire frío.
solamente aire frío para secar un poco. ¿Sí? No lo estoy estirando básicamente porque quiero que vean el resultado en el cabello ondulado. El resultado ya del cabello ondulado en el otro extremo lo vamos a notar con el cepillado, pero básicamente para que veamos la línea del bob, ¿sí? Entonces, acá es donde viene la recomendación de cómo vas a trabajar tú en la peluquería. Mira, ondulado, ondulado, lacio. ¿Correcto? Entonces, acá ya depende mucho de la sugerencia que tú le vayas a dar. Básicamente estamos mostrando de esta forma para que podamos ver nosotros qué es, cómo se va a ver el acabado de una forma y cómo se va a ver el acabado de la otra forma. Así que, gente, no se olviden de averiguar nuestra Kalahari 3000 y nuestra Green Hair, que ya sabes, 2300 watts, pero te consume 1200, o sea, saca línea. Ambas son pequeñas, no pesan, son bien prácticas y tienen una presencia increíble para trabajar en la peluquería. Y si quieres imagen y una muy buena herramienta de aleación de titanio con turmal, con cerámica, pues definitivamente tienes nuestra plancha Manuela, pantalla digital. Y mira qué elegante y mira qué bonita se ve. Así que tú eres la persona que va a elegir cómo distinguirte con tu cliente, que tu cliente tenga, le dé valor a tu trabajo, que tu cliente sepa cómo sepa lo que valen tus herramientas, porque no solamente utilizar la herramienta, las clientes también tienen que saber cuáles son las características de ellas, cuánto te costaron, ¿para qué? Para que el cliente valore tu esfuerzo y que el cliente también te pague lo que tú mereces. O sea, vamos a ser sinceros, ¿sí? Bueno, esperemos que les haya gustado esta transmisión. Nuevamente, quien les habla y les saluda en este momento, Luis Omar Torres. Y nuevamente, gracias a Muster y a la Academia Unicabel, que con muchos educadores nos permite mostrar mucha técnica, mucho conocimiento. Y esperamos que todos ustedes tengan un muy buen inicio de semana, que les vaya muy bonito. Y ya saben, sin conocimiento no hay crecimiento. Así que a seguir conectándose. Nos vemos pronto. Luis Omar Torres les saluda. Cuídense mucho. Thank you.